Bienvenidos a otro directo. Hoy nos vamos a Transpofer, ¿vale? O sea, hoy nos vamos a Transpofer a enseñaros mi ruta. Mi ruta que hicimos en aquel momento y seguimos trabajando en ella. Así que nada, música épica como tiene que ser. Y nos vamos ya para Transpofer, ¿vale? Y espero que os vaya a gustar, ¿vale? O sea, espero que os haya gustado. Eso es lo que esperamos. ¿La música cuál es? De mi biblioteca. De mi biblioteca, a ver si funciona esto. Vale, ok. Vale, perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora os pongo en situación, ¿vale? Ahí estamos. Vale. Transpofer 2. ¿Quién me lo va a decir? O sea, alguien me decía de que Trenero, acuérdate de Transpofer 2. Sí. Lo tengo para la biblioteca de Steam y ahí estaba, ¿no? O sea, de verdad. Pero bueno, este es Transpofer 2, ¿ok? Vamos a ir a rular a continuar. Y nada, mientras esto carga, porque tenemos tela de carga, dejaos un like. Dejaos ahí un pedazo like, que yo lo vea. Y vamos a empezar. Bienvenido a Transpofer 3. Ese está más adelantado que yo. ¿Cuándo sale Sinrail 2021? Bueno, a ver, el mes que viene veremos el Sinrail en formato demo. Y luego ya para noviembre y diciembre pues saldrá el juego en sí. ¿Vale? Tranquilos. Tranquilos, que está todo controlado. ¿Vale? Somos 8 personas y hay 0 likes. O sea, no sé si YouTube está otra vez con la tontería de no actualizarse o qué, pero no lo sé, ¿vale? Pues nada, esto va a tardar un ratito. Y cuando ya esté todo iniciado, le damos aquí y empezamos desde el principio hasta el final de la ruta, ¿vale? Ah, vale, que vuelvo a estar los loots activos. Bueno, pues nada, bienvenidos a los loots. Vamos a saludar a mi gente que está aquí esperando que los salude, ¿eh? What the fuck. Vamos a empezar. A ver, vamos a saludar a Matías. Dice, hola, Trenero. Trenero de Barcelona, dice, con el 103 mola. Sí, pero la catenaria no es que sea correcta. Pero bueno, esta ahí puede dar vueltas también, ¿eh? Buenas a F. Roich. Dice, ya tengo la ruta de Málaga. Enhorabuena. No se descarga la nueva 446 en Viajeros al Tren. A2 Leitch dice: hola, salúdame, me saludas, te saludo, Broston. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido. Déjate un like para haberte saludado. No, no, si ya es para tocar un poquito la moral. No sé si está contando, no sé si está eso. Y ya me está diciendo, el OBS me está diciendo de que la cosa va mal. Venga, hombre, si entras por Fever lo leo yo con... Vale, funciona. Que me estáis troleando, Ay, pobre trenero, me decían ayer que me he caído de la autopista. No fue mi culpa, fue el OMSI 2. El OMSI 2 tiene toda la culpa de que, pobre trenero, pobre. No, si pobre soy, pero con dinero. Ahora mismo dinero no te puedo enseñar porque no tengo aquí. Si no, tendría dinero. A ver, Matías me dice. Sea una ruta AVE con destino London a Palancas hasta Madrid, Puerta de Atocha. Pues no sé. O sea, yo tengo mi ruta inventada. O sea, 100% inventada. No penséis que aquí va a hacer Matorey, Barcelona Sanz, Zaragoza Delicias. Lo único que es real, y os puedo asegurar que es un poquito real lo que es la distribución de la estación. Es Girona. Es lo único.
A2 Lech dice: eres mi youtuber favorito. Venga, let's go. Todo lo demás no. Yo. Pero bueno, pobre trenero. Sigamos con lo mismo. Pobre trenero, what the fuck. Sí. Ayer jugué al OMSI 2. Es un juego de simulación de autobuses. Y estuve en Oporto. Tomé la salida, o sea, la entrada en la autopista, y nada más elevarme un poco el autobús, se hundió. No es por peso que tenga yo, sino el peso mismo del autobús. Y el OMSI 2, como está un poquito, pues nada, se cayó el autobús. Eso podéis verlo en los clips de Discord, que no sé quién ha sido quien lo ha puesto en general. Hay que ponerlo en sus sitios. Hay que ponerlo en sus sitios. O sea, si yo pongo clips de YouTube, ¿por qué no va a clips de YouTube? Hay que ordenar las cosas. Mira, en general, ala, lo ha dejado ahí y ala. Venga, va, hostia, que tiene chiquita, está hecho cargado ya, what the fuck. What the fuck. No, hombre. Ay, por Dios. A ver, Foxy ya te ha anulado el mensajito, ¿vale? Y nada, no hagas spam, ya está. No hay más. ¿Vale? Si veo que otro canal me gusta, me suscribo. Si me gusta, me suscribo. Y ya está, ¿vale? O sea. Vale, estamos en Girona. Es, bueno, digamos de que es Girona un poco ficticio, ¿vale? O sea, no pensé que es la ciudad real, ni la catedral, ni mi casa está, ¿vale? O sea, no pensamos en eso. Vale, esperemos que la cosa funcione como tiene que funcionar, ¿ok? Estamos aquí en Girona. Media distancia, procedente por Bou. Destinació Barcelona Sants, vía 1. Media distància, procedente de Portbou. Destino Barcelona Sants, vía 1. Ay, ay, Gorka. Ay, déjale. Media distància, déjate un like. Procedente de Portbou. Destinació Barcelona Sants, vía 1. Media distància. Procedente de Portbou, destino Barcelona Sants, vía 1. Bueno, va. Vale, fijaos, tengo que cambiar la catenaria, ¿vale? Tengo que cambiar la catenaria, no es esta real, ¿vale? Tengo que cambiar esta de aquí, la CR160, ¿vale? Que es esta de aquí. Y esas cositas, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar como cambiar de catenarias a esta de eso, ¿vale? O sea que tengo que cambiar la vía. Media distancia. Y nada. Procedente por Bou, destinación Barcelona Sants. Vale, tengo que configurarlo, ¿eh? Media distancia. Procedente de por Bou, destino Barcelona Sants, vía 1. Vale, perfecto. Ahora tengo que poner la catenaria. Esta. Media distancia. Procedente por Bou. Destinación Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente por Bou. Destinación Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente de por Bou. Barcelona Sants. Estoy poniendo vías. Estoy cambiando las vías. Las vías tienen que ser poderosas. Vale, ya está. Ok, ahora vamos a cambiar. Esta está cambiada. No. No está cambiada. Esto de aquí está cambiado. Media distancia. Procedente por Bou. Destinación Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente de Portbou, destino Barcelona Sants, vía 1. Vale, perfecto. Aquí nada. Ahí nada, me voy. Bueno, todos aquí cambiando. Procedente de Portbou, destinación Barcelona
media distancia. Procedente de Portbou, destino Barcelona Sants, vía 1. Vale, perfecto. Bueno, pues ya está. Están cambiados. A mí, ¿dónde está la catenaria? Eso digo yo. ¿Dónde está la catenaria? Esa palabra parece Huelva, atrevido. No, es Girona. Es Girona, a ver. Catenaria. Estarán aquí. What the fuck. Media distancia. Procedente Portbou. Destinación Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente de Portbou. Destino Barcelona Sants. Vía 1. De verdad, o sea. Media distancia. Qué chulo. Procedente Portbou. Destinación Barcelona Sants. Media distancia. Procedente de Portbou. Destino Barcelona Sants. Vía 1. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora no te clipilotes, ¿eh? Ya está. Ya está puesta. Ya está puesta la CR 160. Perfecta. Pues nada. Sí, ¿no? Ya está, ya está. Solamente para diésels. Más o menos. Vamos a coger el tren en la vía 2, ¿vale? Un Catalina Express. Venga, vamos a cogerlo. Porque sé. Vale, este es Catalina Express, ¿vale? El antiguo Catalina Express. La 444. Y vámonos. ¡Let's go! ¡Vámonos! A ver. ¿Por qué se me ve tan lag? Esto no lo ves, o sea. Espérate un momento. Espérate un momento. Lo voy a mejorar, ¿vale? Lo voy a mejorar, tranquilos. A ver, un momentito. Lo vamos a mejorar, ¿vale? A ese sí se mejora, ¿vale? A ver. ¿Se mejora? ¿Se va mejorando o no? ¿What? Pero este juego, ¿dónde ha salido? O sea, de tanto lag que tiene. O sea, va, ¿eh? ¡Ah! ¡Un ciervo! Pero what the fuck, o sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Rayado, ¿eh? ¿Por qué se ve tan? Se me cae el clarificador. Bueno. ¿Por qué me pasan estas cosas? Joder. Está por Fever. No sé por qué me va un poquito chungo esto, No lo sé, chicos, o sea. El juego este me va súper mal. O sea, súper mal. Y no entiendo el porqué. Abajo puede ser por el tema de este, pantalla completa. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Ah, vale. Vale, espérate un momento. Guardamos. Lo estoy viendo el problema, lo estoy viendo. (Risa)
No se ha podido guardar la partida, comprueba espacio libre de los discos. Vale, un momentito, también un momentito, chicos. O sea, qué guay esto. Me decían, Rero, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado, pero esto molesta que no veas. Venga, let's go. A ver, ahora, chicas, estamos de vuelta. Hola. Nada, ha pasado el tren de la bruja. La 340 ha pasado. Por encima. Se van a demorar. Vamos a ver. ¿Va bien, chicos? Hola, estoy en directo. ¿Estoy en directo? Sí, ¿no? Por más técnicos. A ver si funciona ahora o tiene que funcionar, ¿vale? Venga, va. Ah, sí que tiene que funcionar, ¿eh? O sea, todo tiene que funcionar como tiene que ser. En teoría. Creo que hay que volver otra vez a hacer la catenaria. No pasa nada. No pasa nada, o sea, tranquilo, se vuelve a hacer y ya está. O sea, hacemos un replay y ya está. ¿Qué pasó, trenero? Pues, ¿qué va a pasar? Lo típico de siempre, o sea, fallos técnicos, pero ya está. ¿Vale? ¿Por qué me sale sobrecarga? O sea, no tiene nada. Este juego es imposible de hacer algo. Este juego requiere energía suficiente. Requiere. No sé qué requieres, no sé. Es un juego básico, es un juego de pocas cosas. Y ya está, o sea, hola, 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 hola. Vale. A ver ahora si funciona bien. Espero que sí. A lo mejor tengo que coger y cambiar de juego. Porque, de verdad, o sea, ¿qué me pasa a mí estas cosas? O sea, yo aquí lo veo en mi pantalla, lo veo perfecto, ¿sabes? O sea, va fluido. Todo fluido, ¿vale? Pero luego está aquí, pues nada, o sea, tengo que usar esto porque está alto. Bajo. Aceptar. Una pregunta, ¿trapo Feber está disponible? No creo. No creo, no creo. Aunque es muy delicado, ¿eh? O sea, el Trap of Fever, como lo podéis ver, es muy delicado para grabarse. O sea, yo creo que pocos youtubers grabamos este juego por el motivo hecho que está mal optimizado, ¿eh? Para grabar. O sea, para grabar este juego necesitas mucha potencia. Mucha potencia. Por eso a veces, pues no me vienen bien hacer cosillas, ¿sabéis? O sea, ¿veis? La catenaria ha vuelto a cambiar. No pasa nada. Voy a coger y lo vamos a hacer de nuevo, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Vale, a ver. Nada, pone que está sobrecargado. O sea, yo no entiendo nada. Lo hubiese. Tiene toda la culpa. Tiene toda la culpa. Toda la culpa. Vale, vamos a coger y vamos a buscar la catenaria que está por aquí, ¿vale? Y ya está. Que si yo que me vuelvo a estar dándome errores o cositas así, o sabe dándolos. Entonces yo cojo y cambio de juego. Salenca, Corbón, destinación Barcelona-San.
malísimo para grabar este juego. No sé por qué, no entiendo, ¿eh? O sea, no os estoy echando a vosotros la culpa, sino al juego, básicamente, que está mal optimizado. No sé por qué me pasan estas cosas. Y luego me dice, entonces ahora es el espacio, porque claro, tiene un montón de objetos, un montón de cosas, y claro. Día U. Algún día veremos pasar por aquí una UT449, ¿eh? Cualquier día la veremos pasando por aquí. Muy buenas, Bienco, bienvenido. Enzocar dice, haz la R2. Voy a hacerlo yo aquí la R2. Si he hecho Girona y me ha salido, bueno, de aquella manera. Tú imagínate, o sea, tú imagínate. No puedo hacer la ruta, ¿vale? Por motivo de que va todo lagueado, no sé por qué. En el OBS me va lagueado. No lo sé. Ya me bajó ni así, ¿no? Pero bueno. Le voy a declarar un gol 7 por topo Feber. No es bromas, no pude ir. Man, tranquilo. Lo que podáis, podéis, lo que no, no. No pasa nada. Fijaos, o sea, la ruta en sí. La tengo que grabar yo directamente sin directo, chicos. Lo tengo que grabar. Y ya está. O sea. Hace el Feber, trenero. No, Feber yo no hago, hostia. Feber yo no hago, me voy. Me voy. Mira, vamos a cambiar esta catenaria también, o sea, esta catenaria se voy a cambiar. Voy a hacer hoy, o sea, hoy voy a hacer cambio de catenarias y ya está. Luego ya en un vídeo os enseño, os enseñaré básicamente al resto. Os enseño la ruta, porque en directo no se puede hacer. O sea, en directo no se puede hacer. Por problemas de que va todo muy lagueado y luego os perdéis. Pues, ya, no sé. Son muchas cosas. Esa boca, no. Mira, 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 Juan, mira. Yo ya te digo, o sea, esto me fastidia bastante, más a mí que a vosotros, ¿vale? Y me está tocando bastante lo que es la pera. ¿Vale? Que yo estoy haciendo directo y vaya esto tan lento. De verdad. O sea, de verdad, no sé qué hacerle al Transport Feather. ¿Qué puedo hacerle? ¿Cómo puedo optimizar esto? ¿Cómo se puede optimizar? Sí, un altar ya ha venido. Pero se ha ido otra vez. Voy a cambiar la catenaria, ¿vale? Voy a cambiar esta catenaria. Justo eso, aquí hay un cambio de catenaria. Fíjate, mira esta catenaria. Mira esta. What the fuck? Claro, lo estoy viendo. Aquí también, fijaos. Qué cosa más rara. Una rusa con una española. La vas a cambiar, va. Vamos a cambiarla. No hay ningún tren, ¿no? ¿Para qué? No hay ningún tren, ¿no? Bueno, vamos a cambiarla, va. Vale, vamos a buscar la CR 160. Venga, let's go. Aquí para aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga. Vamos a poner esta porque somos así de chulis. Y vamos a poner. Ahí está. Perfecto. No, categoría de ave no voy a poner, ¿eh? O sea, si alguien me va a decir, pan de ave, no. Las de ave no entran. No entra en mi cuaderno, no entra la ave. ¿Por qué se dice Rivas? Puedo cambiar el nombre. Se llama Rivas Vacia Madrid. Puedo cambiar el nombre a la estación. ¿Cómo puedo llamarla? Va. Decidme un nombre, va. Una que se parezca o que os gustaría que estuviese esta estación o llamase. ¿Cómo puedo llamarla? Riba de Freser. Esa no existe. Ah, o sea, es.
Vale, voy a llamarla Valencia Norte. Venga, va. Valencia Norte. Y ya está. Ahí lo tenemos. ¡Ahí lo tenemos! Valencia Norte. ¿Vale? En catalán. En español traducido. Madrid Villalegre. No, ya hemos puesto Valencia Norte. ¿Por qué sé? Porque es el primero que he visto. Me imagino. ¿Qué Febe de Barcelona? ¿Febe? ¿Barcelona? Uy, matéis a una persona que yo conozco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Es que me ratero, ¿sabes? Algarito. Sin problemas. Let's go. ¿Vale? En un vídeo os enseñaré la ruta, ¿vale? En un vídeo, o dos o tres vídeos, os enseño todas las rutas que tengo puestas. Pero en directo no puedo, porque si me entro en un tren, esto se laguea, ¿vale? El OBS empieza a... Y nada. El AVE, destino Madrid, Puerta de Atocha. Bueno, eso de ojalá pudiesen. O sea, pudiesen. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ese tren lo tengo. Sí, yo también. Lo tengo, lo tengo. Pone otro AVE. Ostras, es que, a ver, ¿qué pasa aquí ahora? ¿Qué le pasa a este tren? Venga, a venderse. ¡Hala! ¡Hala! ¡Por chulo! ¡Por chulo! Yo ya me reto a hacer estas cosas: vender trenes que están molestando. Lo cojo, lo vendo. ¡Hala! Me dan pasta por él y encima me evita problemas. ¡Venga! ¡Avancen! Avanza, ve. ¡Hala! El dinero que ha habido ahí. Y lo mal que me va el OBS. O sea, este juego no sé qué necesita, ¿eh? O sea, lo tengo todo abajo. Lo tengo todo abajo, ¿vale? Sin bordes. Bajo, medio, alto, medio. A ver ahora. Nada, sigue igual. Encima este me, o sea. Dame, línea convencional. Pero qué. Qué bueno eso. Sabía que me lo ibas a decir. Sabía que me lo ibas a decir. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero es para que pase un poco, ¿vale? O sea, está para pasear. ¿Qué te piensas? ¿Que en tren con Z no hay aves así? Pues sí. Sabía que me ibas a soltar, ¿eh? Lo sabía. Pero bueno, para que pasen un poco. Igual que esta 451. Para que pasen. Están para pasear, no es para nada más. Pues, no. Vale, van bien, ¿no? Vais bien. Eso parece. Bueno, sonido real, ¿eh? O sea, sonido real. Peor tiene otra. Ahí se da una 4.24 y se va la B103. Día del 75 aniversario. Sí, es el 75 aniversario de Renfe. Lo tengo puesto ahí y no veas. La señalización es súper realista, todo muy real. No entiendo por qué. ¡Ostras, un talgo! ¡Talgo! ¡Talgo! ¡Cuatro! El tren Talgo 200. Ahí va. A ver, probamos a meterte en un tren.
Venga, va, vas a ir de aquí hasta Gerona, ¿vale? Señal en rojo. Ah, no, va para atrás. Va para atrás. Va a pasar. Vas a probar, ¿eh? Vas a probar a ver si se hace. ¿Ves? Ya hace tontería. Que de verdad, o sea, de verdad, ¿eh? Si es el Tago 6. A ver. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Ahí va. A ver qué tal. Te esperas tú. Te esperas Tago, el siguiente Tago. No, no tiene sonido la 252. No tiene sonido, bro. No tiene sonido. Es lo malo. Es lo malo. Ojalá tuviese sonido, pero no tiene. Hay que instalárselos. No te para aquí en la casa esta. Qué genove. Vamos a probar. Ah, no, no tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. Necesitamos más potencia, ¿eh? Este ordenador necesita más potencia. Más de lo mismo. Claro que sí. La realidad está guapísima. Llego a tiempo. Perfecto, Joaquín. ¿Por qué pone esa idioma francés? ¿El que está francés? No sé. Edificio residencial. Todo está en español. ¿Por qué estamos aquí parados? Tengo una señal dentro del túnel. ¿En serio? ¿En serio? Porque nadie. A mí también. Los sonidos de los trenes me encantan. David dice, treno Alfa 90, pone el Avia 120, mi nombre es David de Victoria. Ostras, es que el Avia 120 no está en ningún simulador. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? David, dime tu noticia. Dime que estás haciendo un 120. Nada, está. Está 252. Está aquí estacionado. Porque hay un tren aquí estacionado. Porque. What? O sea, hola, están rojo. Hay dos trenes que están molestando, ¿en serio? ¿Se están molestando uno a otro? Ahí va uno de 100. ¿Y dónde está el molestón? O sea, ¿dónde está la molestia? ¿Dónde está la molestia? A ver. Vamos a tener que buscarlo. Oh, buscamos. Si está aquí. Pola de arena. ¿Pero cómo voy a hacer yo Madrid Pola de arena? ¿En dónde? ¿Qué es que lo haga? Sus sonidos. Claro. Y a mí los sonidos de la UT4 controller también me encantan. Vale, otro más. No sé qué está pasando, ¿eh? La red se está cayendo. O sea, la red de ferrocarril se está cayendo. No sé qué le está pasando con tantos señales en rojo. No lo sé. Vale, está en rojo. A ver, ¿por qué pasa esto?
¿Cómo se conduce? No, aquí no se conduce nada, ni mucho menos. Aquí solamente se conducen por ellos mismos. Vale, está en verde, va a pasar una 4.44 por aquí. Ahora anda por ahí. A 200. Otro maldito ave en la línea convencional. Ya, porque, a ver, son porque pasan, ¿no? O sea, son trenes que pasan y ya está, o sea, no, no. Que tranquilo, los TGV franceses han sido todos vendidos. Los vendí todos. No, me acaban de gustar y dije, bah. Ah, shit. Mírate el avión. ¡Al avión! Vale, esto es sucio porque ya está. Está eso. Vale, pegado. Y ahora va para allá. Vale, va para otro lado. Y ahí va. Ahí va el avión. ¡Ponte recto ya! Ya se pone recto ya. Pero bueno, va haciendo la ingle. La línea, toda la línea está ahí debajo, toda. Voy a ser. Vale. Ahí va otro. Aquí una cola de coches. Oye, que no se acaba nunca, ¿eh? ¡Hey! 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 ¡Tírale, hombre! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vamos! Va. ¡Let go! ¡Muy buenas, Dani! ¡Bienvenido! Bueno, aquí hay coches, hay de todo, ¿vale? Hay una línea que está toda repleta y aquí está todo vacío, o sea, no entienden nada. Pero bueno. Fijaos, ¿eh? Pa, 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 pam. Hasta aquí. Aquí hay un semáforo que les está indicando. Todos los coches ahí, todos a 200. Y aquí hay un paso a nivel que aquí pasa los trenes de mercancías, ¿vale? Aquí pasa un tren de mercancías. También. O sea, todo es maravilloso. Colazo. ¿Tienes pensado hacer una circulación por Trapo Fever? Pues no, no tengo pensado eso. Le hago la circulación ahora mismo, estoy haciendo un Train Simulator. Y este mes me toca un grabar y editarlo, ¿vale? Si me veis muy craqueado, ¿vale? Me veis así como que para, no sé qué, no sé cuánto, el tema de la cámara. Es porque este juego consume, no sé cómo puede consumir tanto. No lo sabemos. Estoy buscando aún la solución. Me lo va a decir mi amigo Bumpy, ¿vale? Mi amigo Bumpy, que es el que ha remitido este juego y lo ha tramitado perfecto. Y a mí a ver cómo es eso. Ahí si pasa un tren de mercancías por aquí, aunque sea uno. Y veamos algo, una 253, que está la 253 muy guapa. Vale, a ver. Ya hice todos los servicios de emergencias. Hiciste todos los servicios de emergencias, o sea, policía, bombero y ambulancia, ¿no? Ahora que está grabando, a ver. Vamos a buscar a nosotros porque de verdad, ¿eh? Tren de mercancías, ¿vale? Sube por aquí, pa, 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 pa. Bueno, esto ya os lo enseñaré en un vídeo, ¿vale? O sea, lo que es el tema de las líneas. Si os importa bastante que yo enseñe las líneas en vídeos y demás, hacérmelo saber, ¿eh? Yo sin problema lo cojo y os hago aquí, vamos, un vídeo detrás de otro, detrás por Fever. ¿Vale? Os hago vídeos porque en directo no puedo. O sea, sí puedo, porque me estáis viendo en directo, pero no puedo hacer la circulación de toda la ruta, porque se craquea mucho, porque esto que requiere más de lo mismo, requiere más ordenador y no sé qué quiere más. A ver si pasa un mercancía o lo que sea. Aquí van a 4.51. Venga, dinero. Dinero.
A ver. Aquí va un rato 5-2. Pregunta algo. Montones de servicios con sirenas. Mensaje anterior de Dani. Llámame Dani o... Bueno, yo te llamo Dani, básicamente. Te llamo Dani. Dani, amigo mío. Y ya está. Poco a poco. Mercancías, yo creo. Aquí va el 103. Vamos, meterle caña, 103, vamos, vamos. ¡Cuidado! 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 Nada, se la llevó. Se la ha llevado. Ahí va. Yo pensaba que me iba a ir bien el juego este, pero no me va bien para nada, o sea, para nada. Vamos a buscar un tren de mercancías. ¿Dónde están los mercantes? ¿Dónde están los mercantes? A ver, mercante, mercante, mercante. ¿Dónde está el mercante, mercante, mercante? Fíjate, o sea, aquí hay 5 vías. Y solamente se usa esta, esta y esta. O sea, esta y esta están olvidadas, ¿eh? No entiendo. ¿Qué os pasa? A ver, tranquilos, lo del chat. Intentando hacer toxicidad, ¿eh? Toxicidad fuera. Venga, va. Vamos a meterle caña aquí. A ver, ¿dónde está el mercante? ¿Dónde están mercancías? No sé, ¿dónde andará? ¿Se está viendo bien el directo? ¿Sí, no? ¿O no? A veces se craquea, ¿no? A veces se craquea, es que... ¡Mira el de correos! ¡Correos! Otro repinto bastante guapo. Tranquilos, toxicidad fuera, venga, va. Cae normalización en el chat, chicos. Sí, o sea, busca en busca del tren de mercancías parte 1. Estábamos cambiando catenarias. Y al final ha acabado todo esto como tiene que ser. Buscando mercancías. ¡Yolo! ¡Yolo! Hablando de él. Ahí va. El tren de Noé. El tren de Noé, ahí va. Vamos a montarnos. Vamos a montarnos, va. A ver qué tal se ve. Bueno, se ve bien, ¿vale? Se ve bien como tiene que ser. Vale, perfecto, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, se puede ir en cabina. Pero ya veo la cabina, guau, vemos. Ya os haré un vídeo, ¿vale? Os haré vídeos de Trap of Fever para que se vea mejor, ¿vale? Esto es calidad poca. Poca calidad te estoy dando hoy. No sé qué le pasa al Trap of Fever, ¿vale? No es mi culpa, es culpa del Trap of Fever, de lo mal optimizado que está. Pero bueno, podemos hacer vídeos de rutas, de diferentes trenes y a ver, ¿no? O sea, pues se puede hacer. Sí, texturas del Minecraft. Y aún así se ve malísimo, o sea... A ver... Dile a Matías... Que no me... No, tranquilo, tranquilo, tranquilos. Vale, ya lo sé, Ángel. Ya lo sé. No hace falta decirme. ¡Otra mercancía estaba detrás!
lo sé que está, sé que está lagueado, ¿vale? Lo sé, lo estoy viendo, ¿vale? Esto es normal, no sé por qué Trapo Fever me va así de mal, no lo sé. Pero bueno, que si veo que eso tampoco va a durar mucho el directo. Lo que voy a hacer es, bueno, cambiar el juego. No, no, no tengo molestia. No tengo molestia de cambiar el juego. Que ya son las 6:30, dices, ostras, Porosis. Ostras, Porosis, que son las 6:30. Pero bueno, os haré vídeos, vamos. Vais a tener vídeos futuramente de Trapo Fever, ¿eh? Intentaré que se salgan, vamos, perfectos. Vídeos sí, porque no, no requiere tanto, pero bueno, ahí está. Mira, ¿por qué me...? A ver, ¿qué he dicho a toxicidad? Que se vaya, que si no después, YouTube ya sabéis cómo es. Mira, mira, mira ese semáforo, lo tengo que cambiar. Voy a cambiar ese semáforo. Esa señal. Esa señal la voy a cambiar. Vale. Esta señal la vamos a cambiar. ¿Cómo se cambia otra vez? Pues mira, vamos a ir aquí. Vamos a ir a señales. Señales. Sí, vamos a poner. Ahí está. Perfecto. Y vamos a irnos para atrás. Y ya por reemplazar. ¡Pum! Ya está. ¡Mercancías! ¡Que voy! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos! ¡Vámonos, va! Ya salió. Si yo tuviese el juego, no lo hubiese sacado ya. No tengo juego, bro. No tengo juego. A no tener el juego, pues no os puedo enseñar nada. O sea, no me lo puedo inventar. No me ha llegado ninguna clave, no me ha llegado nada, así que el juego va a tener que esperar en este canal, ¿eh? En este canal que hay que esperar. Pensé que era el talgo. No son mercancías. Es una 253, ¿vale? Es una 253. No tiene mucha textura porque le he bajado las texturas. Pero voy a ponerlas al tope, o sea, no, no os preocupéis. Cuando haga yo el vídeo, vamos. Espero que sea pronto, ¿sabéis? O sea, pronto. Pero tengo que hacerlo. Acabas de hacer un pecado capital. ¿Está seguro, Gorka? ¿Estás seguro, Gorka? ¿Estás seguro? ¿La mía tiene tanta textura? ¿Por qué descarga mods de gráfico? No, no, no tengo mods de descarga, o sea, no. Los únicos mods que tengo son los trenes y ya está. No hay más. Cuidado, cuidado, hombre, que va a pasar el tren. Eso tengo que decir todo yo, o sea, what the fuck. Señal en rojo. CTC. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. El CTC es atento. Está atento a todo. Vale, ya está. Vámonos, va. ¡Vámonos! Adiós. 451. De Rodríguez. Si me habéis visto mientras, mira, ves en el chat. Vale, ahora voy a esa 252 y te daré un zoom así a lo grande y te voy a decir, mira, de mercancías. Ahora voy a poner ese. O sea, ahora vendrá por detrás esa 252 que me has puesto y verás como es de mercancías, ¿vale? Yo te lo digo, ya está. Puedes hacer vídeos de circulaciones de trenes, eso molarás. Sí, estoy en ello. ¿Puedes emitir el sonido de la bocina? No. No voy a hacer en aquí el eso. O directo de trenes en Roblox. Con Andrés y nosotros. Ya empezamos. Bueno, vas a dejarlo ahí. Vas a dejarlo ahí.
Ay, yo no sé cómo puede aguantar tanto. O sea, no sé qué necesita este juego, ¿eh? Solo de que pedía Bumpy, ¿vale? Bumpy lo tramitó este juego, lo tramitó perfectamente, sin tener lagueos ni nada. Es que a mí, ¡pum! Ya eso. Sí, seguro. Ya verás como la 252 es de mercancías. Va atrasado esto, ¿no? Se va atrasado todo esto. ¿En serio? Bueno, vamos a parar aquí, ¿vale? En esta estación de mercancías. Voy a esperar esa 252. O sea, lo voy a esperar. Y verás cómo es de mercancías. ¿Vale? Y ya está. Ya me quito todo eso. Me pondré ahí al lado y te voy a enseñar el logotipo. Y ya está. Si veo que no es de mercancías, pues compro una mercancías y lo pongo. No pasa nada. No pese nada, bro. Venga, vamos a poner nuestra estación. En la estación de la octava. Octava generación. Este es Renfe Mercancías. Y el transporte, eso. Te apuesto que no. Venga, va. ¿Cómo conseguiste Star Pop Fever PC? Pues desde Steam. Steam lo tiene todo. Vale, a la espera de la 252, que supuestamente Gorka ha dicho que no es de mercancías. A la espera, ya está llegando ya. Está llegando un talgo por ahí, estoy viendo pasar un talgo, está subiendo otro talgo. ¿O es de mercancía ese? No sé, no sé qué es lo. Es un talgo, es un talgo. Talgo, talgo. Es el talgo, este es el talgo. Talgo. Con destino. Madrid, Puerta de la Atocha. Siempre van todo el mundo a Madrid, Puerta de la Atocha. Buenas, Jorge, bienvenido. Bueno, como podéis ver, he actualizado un poquito a Foxy. ¿Vale? He actualizado un poquito lo que me ha dejado, lo que me he inventado para vosotros. Ponte cómodo y disfruta del directo. Es extraño el revisor de la PTA 450. Vale. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué voy a hacerle yo? Nada, pues nada. A ver si esto se anima, ¿vale? Esto se tiene que animar y se tiene que arreglar. O sea, se tiene que actualizar, se tiene que poner un poquito las cositas del Transpo Fever, ¿eh? O sea, se tiene que actualizar bastante. No ha tardado mucho en llegar la 252 que hemos dicho con Gorka, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta el Transpo Fever en Steam? Pues creo que son unos 30 euros. O sea, siempre, siempre la simulación va por los 30 euros. Y ya está. Lo ha censurado. La link de Steam. Steam. Mientras esperamos. Como 30. Sí. Casi toda la simulación cuesta 30 euros. Como por ejemplo, Train Sim World. Es 30 euros, cada DLC es 30 euros y ya está, ¿vale? Entonces la simulación nos cuesta más barato que un juego de esos de matanza. O sea, si tú juegas a GTA, te cuesta 60 pavos. Un juego de simulación, 30 euros. Ya está, no hay más. Sí, eso depende si es una página exclusiva aparte de. O sea, tú imagínate que te quieres comprarte un juego, ¿vale? Y quieres que te cueste un poco menos del precio original de Steam. Te vas a Instant Gaming y lo compras desde ahí. Con una cuenta de PayPal o una tarjeta de crédito. Y ya lo tienes. Y perfecto. Me has saturado al decirme. El precio de Transpo Fever. ¡Ostras! Lo siento, Luis Moreno. Lo siento, Broston. Yo creo que lo que cuesta, creo que
Quiero recordar que me costó aquello. No sé. Qué raro, una estación de mercancías con altavoces de mercancías. Pues no lo sé. Hostia, es verdad, tienes razón, ¿eh? No entiendes nada, o sea, no. No sé. Aquí es que. Ojo, dice. La cañería del número 3 del párrafo 5. Recógela y márchese. Marcha el tren. Vale, creo que ya viene ya, ¿eh? Creo que ya viene. No, aún no. Ha pasado un 103. Buena parte de afuera. Si veo la 252, ya os digo, aquí está. Si veo que me he equivocado, Gorka, te pido disculpas. Y lo que voy a hacer es cambiar esa 252, ¿vale? Si me he equivocado, ¿vale? Espero que no. Juan García dice: si llegamos a 11 likes, beberé vino. Bueno, ya no, ¿eh? Ya está. Venga, Juan, bebe vino. Yo lo único que tengo es agua. ¿Vale? O sea, lo mío es. Yo hago así. Y aparece un agua. ¡Agua! Venga, va, que venga ya, hostias. Es que, ¿verdad? O sea. De verdad, ¿eh? Es que pasa más convencionales, o sea, más por ahí que mercantes, ¿eh? Los mercantes es que tienen mucho trabajo. Abrir, descargar, cargar e irse. Ahí va una 252 con un talgo. ¡Talgo! Y ahí viene otro tren. El tren 36. Va todo sucio. ¡Ah, ya viene, 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 que viene! ¿Será un mercancías o será un normal? A ver. Aquí llega. Y efectivamente es de mercancías. Mercancías. Fotaca. Fotaca. Fotaca, fotaca. Nada, Gorka. Gracias. Adiós, 259 de mercancías. ¡Hala! Ya, tampoco me entra aquí el chulo, o sea, no. Nada de eso, o sea, vamos a poner esto alto. Aceptamos. Ti, 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 ti. Aceptamos. Ya ve por qué eso. Pues necesito gafas. No, a ver, tengo culpa, también tiene culpa el juego, ¿vale? O sea, va muy lagueado, va muy mal, todo muy mal, ya lo estás viendo, le va yendo muy mal. Y eso que yo tengo un buen PC, ¿vale? Si yo pongo aquí medio, tiene que ir todo bien, ¿no? Pero no. Va todo muy lagueado, muy de. Ya os haré un vídeo mejor, ¿vale? Un vídeo mejor de este juego y ya está. Vale, no volverá en directo durante tiempo. Hasta que no sepa el motivo y cómo puedo hacerlo. Si estuviese Bumpy, que Bumpy lo transmitió y se sale todo perfecto, digamos, bien, ¿no? Porque vosotros veis una cosa que decís, ostras, le va mal al chico este. Pero es que mi pantalla se ve bien. O sea, mi pantalla, lo que es mi pantalla, se ve bien. Lo único malo es esto, que se satura mucho y no lo ves, está. Vale, ya está, no, no pasa nada, no, no te culpes tampoco, o sea, ya ves tú, o sea, problemas tenemos todos, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Yo ya lo controlo todo, todo tranquilo, Gorka. Yo, si pongo un tren, siempre, siempre va a tener el referéndum de dónde viene, dónde proviene, dónde va y dónde viene, ¿sabéis? O sea, pero ya está. Confirmamos que el tren necesita gafas. Pero no sabes qué gafas. Pues nada, toma. Hala. Gafas de sol. Ahí viene algo. Un Euromed. Se para.
Nos escucha, escuchamos el sonido. Y ahí va otra más. Una vez 100, ¿no? Una vez 100. Más muy sucios porque llevan ya tiempo, ¿vale? Los voy a tener que cambiar, ¿eh? Y ya está. Venga, va. Ahí se va. Y ya está. A ver. Que yo me aclare, ¿eh? Que yo con gafas no sé. Lag. No, lag no. Se está autoguardándose. Se autoguarda, por eso tiene esto también. Déjate. Déjate. Nada, o sea, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar todo, o sea, tengo que cambiarlo. Nada, o sea, una es el modificado y el otro es el original, el de toda la vida, el Euromec, que siempre nos ha encantado pasar por la línea de convencional, que ya pasó por Fornés y todo aquello, ya es una vez 130 y... Bueno. A ver. Vas a buscar catenarias, vamos a cambiar catenarias, a ver cómo están estas catenarias de aquí. Espero que sean las CR, ¿no? Sí. No, no, no son CR, vale, no va. Vas a cambiar catenarias, va. Pasan todas las líneas en esta estación, ¿vale? Pasan todas las líneas, así que vas a tener que hacer una obra rápida. Pom, 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 pom. Una obra rapidita y bien hecha, ¿vale? Vamos a poner la 160 porque nosotros somos de convencionales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos falta una. Ahí está. Perfecto. ¡Hala! Cambiado. Si fuese tan fácil. Juan García dice, ¿te acuerdas del directo de ayer? Hombre, si fue ayer, normal que me acuerde. ¿Qué les pasa a esta gente? Ostras, no me jodas. Falta algo ahí, hombre. Hello. Está todo bien, ¿no? Aquí. Eso parece. Está todo bien. ¿Por qué me salen bien las emergencias? A ver. Se ha jodido. Se ha jodido. No entender nada. Espérate un momento. Está todo bien. Está toda la vía puesta. O sea, what? Vía 1, vía 2. Bien, no sé por qué me sale a mí eso. O sea, hello. Las mercancías por aquí no pasan. Las mercancías. Vamos a girar por aquí.
si puedo pasar de una catenaria de 3.000 voltios a una de 25.000. Ostras, pues no. No sé, o sea, no sé. Creo que sí o creo que no. Míratelo tú, bros. A ver. Vamos a ir por aquí. A ver. La otra estación tiene que estar bien. O sea, tiene que estar todo bien a la siguiente estación. Vale, vamos a coger. Bueno, venga, vámonos. Ahí vamos. Esta es la línea de mercancía, ¿vale? La que subo por aquí y, a ver que, y por aquí pasa los pasajeros, ¿vale? Tengo que mirar hacer una línea de alta velocidad, pero es que no sé dónde ponerla. O sea, ¿dónde puedo meter yo la línea de alta velocidad? ¿Dentro del aeropuerto o aeropuerto o qué? No sé, no sé. Yo me lo pensaré. Y si lo que eso, que vaya por subterráneo, lo que sea, ya está. Hola, buenas tardes. Muy buenas, fans. Bienvenido. Y ya está. Vamos a buscar. A ver por qué. ¿Por qué si pasa estas cosas? O sea, por aquí pasa solamente una línea y aquí pasan. ¿En serio? ¿En serio? A ver, la línea esta amarilla de mercancías. La línea azul. Línea 2, bueno, estos son más de eso, estos. No, 2, perfecto. Ya está mejorando, ya está mejorando. A ver, esta línea, sí, 2. Vale, pues ya está arreglado. No. R1 y el tren. Hostia, está en Girona. Está en Girona este tren. Y este está. Vale. ¿Por qué esta línea me va mal? La R1. ¿Por qué va mal esto? A ver, ¿por qué me va mal? Hay dos trenes cruzándose, es que verdad, esto no se controlan para nada, ¿eh? O sea, ellos, las señales se pasan por donde yo sé, de verdad. Y aquí hay que cambiar las vías, hay un talgo en medio. Oy, 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 Mataró. R.U. Mataró. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Avancen. Avancen. Vamos a ver. Trapo Fever 3. Sí, sí. O sea, después del 2 viene el 3. Lo sé. Mira, nada. Es fiebre el transporte. Pues decía Juan García que para del spam de Cigui. No hagáis spam, que si no Fox os muerde, ¿vale? No hagáis spam. El spam en este canal no está dividido. Ya que nadie quiere hacer caso a Trenero, pues vamos a hacer el poco spam, ¿vale? No hagáis spam.
Ya son las 7. Nada. Arreglo estas catenallas de aquí, ¿vale? Y ya os haré un vídeo. ¿Vale? Os haré un vídeo próximamente de las líneas de Transport Fever, ¿vale? No, hombre, no, no hace falta todo dislike, hombre. No hace falta todo dislike. Hombre, ya. Me vais a matar. Me vais a matar. Venga, Luis Moreno, que vaya bien, bro. Ya, hombre, no, otro dislike, no, hombre. ¿What? ¿Quién ha sido? Ya empezamos. Ya no juguéis con los deditos. Que los dedos acaban mal. Venga, avance ya. Avance. Ay. Calvo. Así, tal cual. Me insultan, me meten dislikes. Pero que avanza ya. O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando aquí ya? El tren, ostras. Los trenes están todo degustados. ¿Qué hace uno encima del otro? Nada, como estoy cambiando las catenarias, las líneas se vuelven locas. Por ejemplo, este. Ya, no pite, ya. Venga, tira, 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 tira. Nada, está un poquito de eso, pero nada. Venga, va. Marcha el tren. Ah, sí me gusta. Venga, vámonos. Hace la curva aquí, porque sí, porque es así de guay. Perfecto. No hagáis spam. No hagáis spam. Suscribíos a mi canal. Seguidme. Vaya tela, vaya chileada tenemos en aquí, ¿eh? O sea, vaya chat. Mis suscriptores son los mejores y me hacen spam en mi canal. Voy a poner este, ¿verdad? De verdad. Tengo que ir a Gerona. Voy a Gerona, ¿vale? Y me encuentro esto. Vale, este está mal. Está mal, o sea, este ya está yendo mal. Date la vuelta, me voy y luego ya vuelve, ¿vale? O sea, vuelves otra vez, pero por otro lado. Venga, va. ¡Avancen! ¿Qué línea llevas tú? ¿Qué línea llevas tú? R11 Gerona, pero ¿por qué? ¿Por qué días por aquí? Sí, ¿dónde está media distancia? ¿Dónde está media distancia? Ahí está. Venga, ya está. Hola, ¿cuánto tiempo? Face sim. No me acuerdo de ti, bro. Dime un nombre antiguo que tenías o cómo te conocí. Y ya está. ¿Se acoplan? No. No se puede acoplar. No se puede acoplar. No se puede acoplar. Este juego se acoplan. Solamente los compras y ya está. Son como muñecos. Para de spam de pelea de gallos. Os echo del tren. Que vienen todos por la misma vía. ¿Por qué vienen todos por la misma vía? Claro. Encima eso está disparado. A ver. Espera un momento.
Media distancia. Procedente de Portbou. Destino Barcelona Sants. Vía 1. Vale. Media distancia. Procedente de Portbou. Destinació Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente de Portbou. Ah, estoy liando. Destino Barcelona Sants. A ver, aquí. Es la que entra, vale, perfecto. Entonces tengo que coger y no solo otra de Genoa. Aquí, ya. Dos. Ahí está. Media distancia. Procedente por Bou. Destinación Barcelona Sants. Vía 1. Media distancia. Procedente de por Bou. Destino Barcelona Sants. Vía 1. Vale, perfecto. ¡Oh! ¡Oh! Se arregló. ¡Se ha arreglado! ¡Guau! ¡Wow! ¡Se ha arreglado! No sé cómo lo ha arreglado. ¿Dónde va ese? ¿Hola? ¿Dónde va ese? Nos hicimos una ruta los dos en el euro. ¡Ostras! Pues debe ser antiguillo, ¿no? O sea. ¿Y este qué hace aquí parado? ¿Qué haces este aquí parado? O sea, venga, a trabajar. Estás aquí parado. Está parado aquí porque sí, porque ha tomado un descanso. Ya está. Bueno, pues nada, se toma el descanso. Pero luego que empieza a jugar, ¿eh? Este directo es la leche entre el juego Nova, otro que con el Febe, otro. No es el primer directo que me pasa esto, o sea, no es el. Ya, muchas medias distancias, pero no está en mi 4.9. Está aquí. Ahí va un AVE 103. Por jugar. O sea, este AVE pasa por aquí por jugar un poco, ¿sabes? O sea, no hay avalancha de este juego, no es totalmente simulado. Pero ya está. Parece la estación de verdad. ¿Ah, que sí, Joaquín? El único que me lo ha dicho. Voy a llorar de alegría. Voy a llorar de alegría, que es el único que me lo ha dicho. Me lo ha dicho, solo estoy diciendo spam, que si me da engaño, que si esto, que si otro. What the fuck? What the fuck? Nada, es una broma. ¿Qué haces? ¿Está aquí parado? ¿Pero qué os pasa hoy? ¿Está todo el mundo parado? ¿Qué os pasa hoy? ¡Ay, que tío, que está funcionando todo! ¡Se está disparado! ¿Pero qué pasa? ¿Pero quién hay ahí? ¿Quién goza molestar? ¡Otro que está parado aquí! ¿Pero qué pasa el día de hoy? ¿Qué les pasa a los trenes el día de hoy? ¡Están todo el mundo parado! A ver. ¿Hay un tren aquí? Sí. Si hay en rojo, ¿no? Sí, eso parece. Ay. Y aquí. Vale, aquí. Pero ¿quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto que traerías un gallo? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién goza decir de que Trevino es un gallo? Vale, pues ya está. Arreglado, ya está. ¡Hombre, Bumpy! Contigo quiero hablar, compañero. Oye, ¿qué pasa aquí que me va todo mal? pues cuidado, o Foxy te muerde Gorka. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Qué hace todo ese? A ver. ¿Pero esa línea la has hecho tú? Sí.
Todo esto está hecho por mí. Está todo inventado. Y lo que pasa es que voy inventándome, pues nada, hago Girona, hago pues eso, no sé qué. ¡Hombre, Miguel, bienvenido! Bienvenido, si no digo hola. Nada, chicos, tranquilos. Mira, el de correos. ¡Correos! Patrocina este directo. El Tutén 3 está muy mal de estado. ¿Cuál es? Ah, es este. A ver. Ah, o sea, a mí también me va un poco mal en la zona con muchas cosas. Ostras, pues nada. Es el juego entonces. Está mal optimizado. Mira, 1252, todo sucia. Y un talgo, bueno, un poco ya ha pasado, ¿eh? Pero bueno. El realismo que no falte. Pero si este está en mal estado, está muy limpio. Está muy limpio. Este tren es un poco raro, ese tren. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Aquí va otro Euromed. Ya los he bajado. Ya los he bajado, me va todo mal. O sea, este juego está mal optimizado. No han mirado para los streamers. Para los streamers no miran. Hacen el juego y ala, ya está hecho. Pero optimizarlo, hostias, tampoco está mal. Ellos que tienen tanta potencia, tanto todo, y no optimizan para nada, Venga, actualizaciones, vamos a actualizar. Vamos a poner esto más moderno, más no sé qué, y nada. Hace como Dovity Games. Te dice una cosa y luego dice otra cosa. Claro que sí. Ahora le dicen de que van a abrir las herramientas. Según dicen. Ahora a ver si es verdad. A ver, ¿me explicas qué hacen los trenes que están todos sucios? Vale, compañero Miguel, te lo voy a contar. Una música tranquila, ¿vale? Voy a guardar partida ya porque ya es muy tarde, ¿vale? Muy tarde y te lo voy a explicar. Eso que ha hecho plum es como ya está, ¿eh? Ahora os pongo en su pizarra. Vale, ¿qué tal se escucha el directo? Yo creo bien, ¿no? Yo creo que he estado este directo un poco bueno. Vale, a ver, te voy a contar cómo que los tres, por qué siguen sucios, por qué están sucios, por qué por el tiempo. Durante el tiempo, el tren se va ensuciando. Durante el tiempo, necesitas ir renovándolo. Y por eso se va ensuciando. Ya está. O pasan los meses. Pasan como segundos. A lo mejor estamos en enero de 2016. Y en 4 minutos estamos en mayo del mismo año. Es una cosa que, bueno, que tiene el juego, ya está. Va pasando los días como si fuesen pimientos, ¿eh? Van pasando y el tren se va ensuciando, obviamente. Pero bueno. Venga, va. Vamos a poner spam. Y Foxy os va a decir qué pasa si pones spam. Y ya está. Es un juego que, bueno, es un modelaje, ¿vale? Tú modelas, pones trenes, pones vías, te creas tu propio mundo y ya está, ¿vale? Ya está bien, ¿no? Pero bueno, 7:15, en hora española. Nosotros ya nos despedimos, que llevamos una hora y media ya como tiene que ser. Y espero que os haya divertido, que os hayáis pasado una tarde ligera. Los 3 dislikes, tranquilos, ahora os vendo una 253 y os va a atropellar. Ya está. Foxy, muérdeme. No, Lozaro, no, Lozaro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Málaga, Lozaro? ¿Qué está pasando en Málaga? Esto puede ser, hombre. Una hora menos en Canarias.
No, yo siempre digo que es una hora más. Para hacer la coña. Igual que los buenos días. Vale, así que nada, gracias por pasaros. Nos vemos mañana con una charla con Tronero a las 6:15, 7 de la tarde. Y luego a la noche, no sé qué voy a hacer. Vale. Ahora el chat se va a envenenar con el tema de spam, ¿eh? No, no hagáis spam, que es malísimo. Si haces spam, hacedlo bien. Vale, hacedlo bien. Hacedlo bien, chicos. Yo, a ver, el spam, si os digo la verdad, esto lo voy a contar más en la plataforma morada, pero yo sé que poca gente viene o venís y no tenéis cuenta, ¿vale? Haceros una cuenta. Haceros una cuenta en la plataforma morada, porque voy a traer contenido exclusivo en la plataforma morada y lo voy a pasar a YouTube, ¿vale? Y eso. No, tranquilos, no, tranquilos, hombre. Pero siempre eso. Ojo con el hombre spam. De spam diciendo al otro. Otro al otro. Sí, tenéis que correr la voz, ¿eh? O si no, os activo aquí el mando, ¿eh? Os activo el mando, ¿eh? Os lo cojo el mando y os lo activo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer. Voy a poneros un cuarto de hora, ¿vale? Un cuarto de hora. Básicamente de un poco de charlas, ¿sabéis? Que tenéis ganas de charlar, ¿eh? Tenéis ganas de charlar el día de hoy. Pero bueno, a ver. A ver, ¿qué tal se escucha el directo? ¿Qué tal se escucha, chicos? El directo. No, me queda triste, no. O sea, me tenéis que poner algo. Si se escucha bien, vamos a continuar, ¿eh? No, tranquilos, hombre. Son destinos de trenes. Se escucha perfecto. Vale, pues nada, no activo el mando. No activo el mando. Ok, pues nada, vas a hacer una pequeña charla con vosotros, ¿vale? Sé que tenéis ganas de charlar. Sé que estáis activos por charlar. Y yo os lo doy, ¿vale? Lo que pasa es que voy a irme de esta habitación y voy a otra. 3, 2, 1. Ya está. ¡Hala! Vale, que el fondo hiciera, no sé, algo, una especie de especies y eso, en directo. De verdad. Ay, lo más directo sería eso. Vale, hacemos un cuartito de hora de charla, que estéis muy activos. Y hasta os dejo aquí delante, porque así no me tengo que girar tanto. A ver. Seguimos con los mismos suscriptores. Igual. Vale, vamos a poner esto por aquí y esto por allá. Perfecto. Ok. Vale, venga, vamos, cárguense. A ver, what the fuck, eso. Y solucionamos el spam. A ver. No, tranquilos, hombre, o sea, nadie tiene que ser aquí serio, o sea, la seriedad aquí no, una patada, ¿eh? El que sea serio, ya se puede ir por la puerta, ¿eh? O sea, coge esa puerta de atrás, esta puerta de aquí, y yo le invito a que se vaya. La seriedad de este canal no la va a tener. O sea, seriedad no la va a tener, solamente va a haber cachondeo, risas y pasarlo bien. La seriedad, una patada. Y si ya está, no hay más. A ver, juega C5. A ver, si juego ese juego, tendré que cambiar el directo, el título del directo, cambiarlo todo. Vale, así que tranquilos. El meme, jejeje. Sí, pero no spam. No, no hagáis spam, ¿vale? O sea, el spam. No, no hablen de otros youtubers. Si ellos no hablan de mí, yo no tengo que hablar de ellos.
Pero bueno, que tampoco quiero ser nadie. O sea, básicamente no quiero que interpreten de que yo soy un hater. No, no, no. A mí me gustan mucho los canales. Y tampoco soy nadie que... Venga, voy a coger y voy a odiar. No, yo no odio a nadie. Bueno, odiaré a alguien, pero de momento no odio a nadie. De momento. A no ser que alguien se venga aquí en el chat y se me ponga por encima y yo le digo, ¡eh! ¡Va abajo! Y ya está. Tío, creo que te conozco desde hace un año o más. Llevo 6 años transmitiendo. O sea, llevo 6 años en esta plataforma. De alguna manera tendré que compensarme llegar este año a 2000 subs. O sea, tengo que llegar este año, en 2021, a los 2000. Y el próximo año os voy a pedir la cifra de 3000. Y así, subiendo, 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 hasta llegar al millón. Buenas, Nazar, bienvenido. ¿Qué ha pasado con tu foto de perfil, Nazar? Yo no te conozco. Pero no. ¿Qué pasa? Nada, nada, María, nada. O sea, básicamente, o sea, tengo que tener aquí un poco de eso, ¿eh? O sea, por eso. Likes para subs. A ver, a ver. A ver. No quiero ponerme serio, pero me estoy obligando, ¿eh? Me estoy obligando a ponerme serio, ¿eh? A ver, ¿te acuerdas de lo que te dije que quería hacer, trenero? ¿Maquinista? O sea, todo el mundo me había pedido lo mismo. O sea, yo creo que lo más es ser maquinista. Estoy viendo 50 cosas sobre ti. Vale, Juan, así al menos sabrás un poco más sobre mí. Pero bueno, que está desactualizado y tengo que actualizar. Bueno, tampoco es mucho que actualizar, ¿no? O sea, básicamente tengo que decir de que el picante no me gusta. El picante, al tastarlo un poco, ya es como que me arde. Y soy un Charizard. Y empiezo a quemar todo. Pues ahora quiero ser caminero. Se nos va, se nos va. A mí me ves mi perfil en Instagram. Seguidme en Instagram, chicos. Seguidme en Instagram. Seguid a Alfa y Delta en YouTube y en Instagram. Que publicamos cositas, ¿vale? Publicamos contenido. Y en Twitch también. Trenero Alfa. Y en breves puede ser que se venga en un futuro, no muy lejano, canal de Twitch de Alfa y Delta. Seguid en Twitch. Hay directo también Twitch. También, también, o sea, también tenemos contenido por ahí. O sea, otro contenido. Otro más suave. Otro contenido mejor o más suave. ¿No sube Fortnite, trenero? No. No, porque ya se hace muy repetitivo. El último directo me acuerdo yo que me hatearon al máximo, ¿vale? Al máximo hatearon. Lo dejé. Está desinstalado de mi PC. Está desinstalado por problemas de... Ostras, se instala, ¿vale? Y empieza a actualizarse a punta pala. O sea, de verdad. Que no veas. Nokia versus Samsung. Samsung. Yo tengo un Redmi Note 7. Tengo que limpiar esto, chicos. O sea, tengo que limpiar esto. Lo que es la funda. Porque en verdad es azulecito. La funda la tengo que limpiar. No, habéis hecho con reconocer. La funda la tengo que limpiar. De tanto tiempo, lo que pasa. Es como los trenes de Trapo Fever. Es como los trenes de Trapo Fever, ¿vale? Fijaos cómo está ese, ¿vale? ¿Cómo está esto? De tanto tiempo sin eso, sin poder limpiarlo. Porque claro, un móvil no se limpia, se limpia la funda. Ya está. ¿Vale? Ya la limpiaré. Echaremos ahí un flus y ya está. Va muy bien la funda, va muy bien, ¿eh? Va muy bien la funda. Pero bueno, me acompaña en todos los lados, la funda, en todos lados. O sea, donde vaya el teléfono, va la funda. Ya está.
No hay más. Ok. A ver. A ver qué tontería me vas a decir el día de hoy. A ver si puedo dormir tranquilo. Venga, va, estamos a puntito de llegar a esos 20 likes. Si en el OMSI 2 hemos llegado a 21 likes, ¿por qué este directo no va a llegar? ¿Podrías hacer un directo de Train Sim World 2? De momento no. De momento lo dije en Discord y la gente se ha negado. Se ha negado de que yo haga un directo de Train Sim World. Ya no sé ni cómo se llama. Pero bueno, vamos a ir dándole. Vamos ya por todas, a ver si llegamos, chicos. Así de sexy soy. Pero bueno, el pelo de aquí puedo tener que cortar, no sé qué. Tranquilo, que ya lo intentaré cortar y ya está. Y ya está. A ver, voy a por todas, ¿vale? Ya va faltando menos, ¿vale? O sea, ha bajado esto un montón, el tema de eso, pero bueno. ¿Quién ha hecho el eso? Ayer pasasteis un poco, ¿eh? Con el clip del último directo. Y no veas, o sea, no veas. A ver si ha sido alguna novedad. Imaginaos que sale alguna novedad así tal cual. O sea, yo cuando estoy en directo salen las novedades. Y luego no puedo comentarlas. ¿Por qué? Porque no estoy en directo. Pero alguna novedad tendrá que haber. Madre mía, os habéis forzado bastante bien, ¿eh? O sea, what the fuck. No, no hay novedades. El día de hoy no hay. Lo único que puedo decir es que hay 8 días de huelga de los maquinistas. No sé en dónde ha afectado, pero hay 8 días de los maquinistas que hagan huelga. Tranquilos, en este canal se va a hacer contenido igual, ¿eh? O sea, eso no tiene problema. Habéis llegado a 20 en un momento, esto puede ser, ¿eh? La multicuenta, o sea, ahí huele a multicuenta, pero bueno. A ver, habéis llegado. Habéis llegado, como tiene que ser. Hemos dicho que iba a estar un cuarto hora de más. Ya hemos hecho un cuarto de hora, ¿vale? Y eso. Naza me pregunta que qué tal estoy. Bien, no tengo ninguna queja. Mañana es como supuestamente mi último día de la semana. Y luego el sábado y el domingo. Puede ser que no hagamos contenido. Mañana se vendrá el día de Renfe, ¿vale? Mañana se vendrá el día de Renfe y ya está. Por la tarde, noche. Y ya está. Luego ya hasta el lunes no lo volvemos a ver. En directo, básicamente. Ok, voy a avisar a esta gente que será el viernes a partir de las 7. Solamente hay 3 invitados. Madre mía. No hay, esta semana no hay charla, bro. No vayas. Dice que no me vaya, así que ahora aquí en directo. Ah, ¿qué estoy haciendo ya? No me asustéis, Nada, esto sigue igual. Yo pensaba que. Sí, sigue igual. Yo pensaba que me estaba dando aquí suscripciones, me cago en la mano ya. Mmm.
No creo que vaya a ir, no creo que vaya a ir a la C5, no creo. Me voy a dedicar a buscar. Bueno, lo de mañana. Voy a hacer lo de mañana. Solamente que empecemos a las 7 de mañana, el día de Renfe, y terminemos a las 9. ¿Vale? Si tienes sueño, duérmete con la cámara prendida. No me vais a ver. No me vais a ver. ¿Qué ruta vais a hacer este viernes? A Cázar. Vas a hacer a Cázar la línea 400. Yo voy a salir de Manzanares hasta Linares. Sí. Voy a ir con mi 4.9 y voy a salir de ahí y eso. La ruta va a ser esa. Sale Manzanares para nuestro destino, que es Linares. Vale, o sea, haremos 2 horas de trayecto mañana. Iremos en simple. Iremos a hacer, pues eso, el recorrido. A ver si hay suerte y esas cositas. Vale. Voy a llamar a esta gente que está. Bueno, los que son más que os metéis en el esto. Vale, para este viernes, vamos a poner las 7. Pero no pongas tantos likes. No, yo no soy, yo soy vosotros, o sea. De guardia de Renfe que dice de que Miguel para, no spam o lo echamos del tren. No, menos, eso no hagáis, ¿vale? O sea, lo que es el tema de echar del tren, no, no echéis a nadie. Lo poco que somos y encima echáis la gente. No, no, no. Que venga, que venga, que entre gente al tren. Que entre gente al canal y que disfrute de nuestro contenido. Aunque el directo de hoy, como quien dice. Un poquito turbio ha sido por el tema del Trap of Fever. No sé por qué está mal optimizado. Pero bueno. No pasa nada, Nazar. No pasa nada. No pasa nada, bro. Si no puedes estar, no puedes estar. O sea, básicamente. O sea, faltaba ya obligar a la gente a ir detrás de la gente y decir, tú, participa. Esto no es lo mismo que antes, Nazar. No es evento de Open Rail. Son días de Renfe. Pero ya está. Marco dice, llego tarde. Bueno, llegas 1 hora y 47 minutos tarde. ¿Dónde has estado, bro? Mira, como castigo te voy a decir que es un like. Ya está, el único castigo que te doy. Matías Trenero me invitó a un viaje en el Albo. Tal cual, tal cual. Pero bueno. No pasa nada, Matías, no pasa nada, bro. No pasa nada. Vale, o sea, todo el mundo sabemos que tenéis muy pocos añitos o más de lo mismo. Pero bueno, que el más grandecito creo que soy yo, o sea, o la Lifático. No sé, pero bueno, está guay. Vale, perfecto, gracias, Marcos. Se ve un poquito borrada la mano, pero bueno, hacemos así y ya está. Pues lo he dicho, ¿vale? Ya estaba despidiéndome, ¿vale? Me estaba despidiendo ya del directo y he dicho, bueno, vamos a hacer una mini charla de esas de un cuartito de hora o casi media hora y ya está, ¿vale? Hemos estado en el Trap of Fever. Hay un poquito mala cosa porque Trap of Fever no sé qué le pasa, que va todo muy mal y tengo que hacerlo en vídeos y enseñar las rutas en vídeos, ¿vale? Os voy a coger y voy a hacer la foto de miniatura y vamos a ir con ese tren. Supuestamente, pero nada, que ya está. ¿Qué recuerdo de los eventos de Open Rails? Se te van a olvidar.
se te van a olvidar. A no ser que sea otra cosita, ¿no? Pero bueno, tengo un vídeo pendiente también del tutorial del OpenRails. Espero que sea pronto, ¿vale? Espero que sea pronto. Y también la circulación por Train Simulator. El setup del 2021 también me hace falta. Fijaos los vídeos que tengo y el poco tiempo que tengo, ¿vale? O sea, el poco tiempo que distribuyo es para buscar nuevos contenidos, nuevas cositas y poco más. Y tengo unos vídeos que están en oculto en este canal y irán saliendo. A mí no me funcionó. A ver, ¿qué no te funcionó, Juan? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el directo. Ya veo que estamos finalizando. Esto ya es como el final de la ruta, el final de del día de hoy, ¿vale? Gracias a todos por pasaros, ¿vale? Dejar siempre los likes a muerte. Y nos vemos mañana en un día de Renfe, ¿vale? Mañana se vendrá el día y espero que os vaya a gustar, ¿vale? Espero que os vaya a gustar, básicamente. Y como siempre, mañana se viene, bueno, viajecito, llamadlo así, viajecito. Y ok, y nos vemos. Gracias por verme. Adiós.